Saludos mis amigos, bienvenidos a Boosted Workshop. Hoy vamos a estar bregando en el Mazda. Como ya vieron en el último video, el motor se armó y les dije que el próximo video iba a ser prendiéndolo, pero nada, estamos bregando aquí ya con él. Pueden ver aquí que ya el motor está instalado. Faltan dos o tres cositas, pero tratamos de encenderlo así. No le hemos cambiado la bomba que se compró. Yo creo que se las había enseñado, una Walbro. Pensamos que con la que tenía iba a encender, pero no está dándonos presión. Yo le saqué la manga de combustible allí y tiraba un poquito de gasolina, pero sin presión. Ahora pues vamos a hacerle el cambio de bomba para ver si entonces enciende. La bomba se encuentra aquí en el baúl, sacando esa tapita que se ve ahí, con 4 tornillos. Entonces allá adentro pues tiene más o menos como 8 tornillos y esas dos mangas que se ven ahí para poder accesar a la bomba. Vamos a remover eso para entonces ver si la cambiamos y enciende. Entonces cambiarle estos cables, como pueden ver tiene unos empates ahí, le pusieron tape de papel. Ese tape para empapelar, para cejar cajas y eso es lo que utilizaron ahí. Tape de oficina, como uno dice. Pero vamos a arreglar todo eso. La bomba y aquí está el sedazo con el conector para la bomba. Con la numeración tiene el sedazo para el lado del pasajero, para el lado que habría que mirarla, darle vuelta, a ver. Okay. Pero como estoy tratando de sacar la boya, yo a la misma vez, la boya, si me ayudas con la boya. Ahora sí. Esa bomba se la habían cambiado, parece, porque se ve nuevecita. Bueno, y por los cables arriba también. Vamos a ver ahora cómo queda. Pero tiene un sedazo ahí que... el diantre. Hay que ver el tanque cómo se ve. El tanque se ve limpio. Está bueno, por lo menos eso. Bueno, espero que se pueda ver ahí. 321 el 2012 dice. El ground ahí, entonces aquí saca la estatuarquita, que ver si es 532. en tu paleta no se trajo, ¿verdad? No. Pero ahí están los adaptadores. No, es para palanca. Esto parece que va a presión. Para mí. Voy a palancarla por aquí. Yo no le veo tornillos ni nada, lo que está escogida como que no está goma. Está la vieja. Dice Facet o Facet, qué sé yo, 8235, marzo 21 del 2002. Esa va para afuera. La otra no trajo la manga, ¿verdad? Fíjate a ver si trajo manga y eso. Si no, para sacar esta. No debe ir así, me imagino yo, porque aquí va el sedazo ahora. Ahora, antes de poner la goma, hay que ponerle el sedazo, porque tiene eso cae ahí en el fijo. Ahí está. Ahora sí iría la goma. Ahí. Trajo esta piecita, es como una arandela, de esas que uno, ella entra, pero para subirle es más difícil. Me imagino yo que es para aquí, para aguantar el sedazo en su sitio. Y que voy a tratar de ponerla, a ver si es de ahí. Así es que queda. Ahora pues el sedazo está ahí sólido. Colocarle la gomita otra vez. Ahora sí. El sedazo está para arriba, ¿no? Ajá. Ya le puse la manga. Tiene su abrazadera ahí. Ahora vamos a ir colocándola. Coger esas porquerías. Vamos a ir colocándola aquí. Echarle un poquito de aceite o algo aquí. Que entre. Vamos a ver si la podemos poner. Está durita para entrar la manga y va a tener que entrar bastante, o si no la voy a tener que cortar yo, creo. Ok, la metí de más para ahora colocarle la gomita que se le salió. Entonces bajarla de la manga, que la manga es que la va a mantener presionada contra la goma. Así le puede poner el conector después ahí. Bueno, se supone que ahí quede bien agajada. Ahora apretarle la abrazadera, ponerle el conector y los cables. Ok, ahí pueden ver cómo quedó, sus dos abrazaderas, cablecito que va para allá atrás para el ground y aquí con su conector nuevo. Entonces ahora estoy trabajando la cablería acá al frente, ya lo empaté ahí, falta empatarlo acá y montarla ya otra vez con las líneas para ver si entonces ahora sí prende. A ver si ese era el problema, falta de presión. Bueno, vamos a montar. Todo eso y quedó. Rápido quiere botar gasolina. Mira, está funcionando. Hay que cogerla fuera del tubo. Pon aquella para yo entonces verificar si hay. Ahora con la batería del traste. Oh, hizo aguaje. Bueno, ya vieron ahí cómo cambiamos la bomba. Ahora sí hay presión, pero de todas maneras no va a prender porque está como que inundado. Y es que no pudimos ponerle los inyectores de fábrica porque se perdieron unos adapter que lleva abajo, una piscita de goma donde ellos entran. Eso se perdió y tuvimos que ponerle los 7,5 y 1000, y eso es mucho inyector para la computadora de fábrica. Así que por ahora pues no va a prender. Vamos a comprar esas piecitas, ponerle los inyectores de fábrica nuevamente y tratar. Así que nos veremos en el próximo. Hasta luego.